Yay. Ya para. Aquí está el agua. ¿Dónde está esto? Aquí. Esa velocidad. Las pajas. Las pajas, eso es. Hey, bro. Cielo santo. Eso es. Quiero verte. Sí. Las siete cartas te di con el código de la panacea. Sí. No sé cómo darte las gracias. Ahora ya puedo empezar a estudiarla. Seguro que no tardo nada en descifrarla. Muchísimas gracias. Un juego de terror con un hijo de family friendly no pegan. Con un hijo de family friendly. Yo desde cuando soy family friendly. No entiendo a qué te refieres. Un juego de terror con un hijo family friendly. No, lo de juego lo habías puesto bien. A ver, está más pálido de cosa mía. Le va a dar un telele ahora, ¿verdad? Sí. Tío, me caes bien, pero te va a dar un telele, se te nota. Escúchame, mira. Puedo hacer que no te duela. Me está dando penita.
Escúchame, me estoy replanteando que tengo que ir con él. Ah, vuelve al refugio. Es que claro, si nadie me dice nada. No mates a mi Crash. Tu Crash te va a comer. Y no como querrías. ¿Marlos? Buenas, Keka. De sexo, de lo que sea. No. Por fin. Has tardado tanto en volver que me tenías preocupado. ¿Qué demonios Justamente has estado sexo no va a haciendo? ser. Voy para allá. Che, che, es que va a palmar, se nota. Hijos zombie. Nunca mejor dicho, saldrían de la tripa. Pero. Sí, yo creo que en cuanto vayamos va. Ahora va a estar convertido. O me espero un screamer. Wait a moment. No, tío. Y si no quiero. Venga, tío, me caes bien. No me des un screamer. ¿Dónde estás? No sale en el mapa, creo. Ah, no, calla, que me ha dicho que me. No, 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 vale. Que me ha dicho que me. Presente en. Aquí. En otro lugar. Vale. Por aquí. Sí, yo también me estoy esperando el screamer. Venga ya, tío. Estas cosas me ponen súper puto tenso. Que aproveche. Hijo de puta, no, no. No. Tú no.
Hola. Bueno, si sois normales. No. Te escucho. ¿Dónde estás? Y estoy poniendo los nervios. Yo también. Joder, puta. Mira, tío. Tío, me pongo en los nervios porque... Escucho al que se teletransporta de vez en cuando, pero no lo veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hijo de puta. ¿Hola? Te estoy viendo. Dos por uno. Un amigo mío lo juega.
Menos mal. Y eso, si te acuerdas, Ciro, esto me encendió. Te escucho, te veo. ¿Qué hay dos? ¿Qué me estás contando? No. 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 ¿Dónde? Lo han apagado los zombies. No, no, esta vez no te vas a caer. Ese saquear. Que es lo que hace, hija de puta. La saqueas. No tiene nada y encima te comes Screamer. No, tío. Míralo. Lo siento. Creo que es de las pocas veces que me está dando pena matar a alguien. Qué buena gente, tío, en verdad. Coño, casi me agarra. ¿No puedo rematarlo? Esto no es personal. Uf.
Joder. Me da penita a mí también, en verdad. Porque, coño. El tío en verdad es... Solamente quiere salvar, ¿sabes? Me ha dado pena, joder. No, a mí también, a mí también. ¿Qué dices? Tío, quítate el puto casco. Vale. ¿Eso es tinta? ¿Cómo? No, esto es... Bueno, sí, es como la típica tinta esta que se vendía invisible. ¿Eso se tiene que juntar con algo? Sí, con eso. A ver, 6407. 6407, sí. A ver. 6407, 6407, 6407. 6407. Muchos zombies. Prefiero combatir desde aquí. Que no pueden venir de ningún otro lado. Yo también pensaba que eran ratas. No quería pensarlo. Tío, que no muere. Oh, qué mono. Tú ibas muy rápido. No son, son muñones. Creo que acaba este, ¿no? Pone que queda uno. Ya. Me intentabas asustar, pequeño. Vacío. 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 Refresco. Vacío, vacío. Bueno. Bueno, como si lo fueran. También muerden. Casa segura.
genial. Ay. Tienes que encontrarte con la persona que habla, supongo. ¿Con el prepper? Puede ser. Digo yo, ¿no hay alguna forma de saber cuándo? Como sea otro infectado, me mato. Si fuese un infectado, creo que nos hubiésemos dado cuenta de antes, porque estaría tosiendo, yo qué sé, ¿sabes? Yo si quiero saber en plan, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Cómo lo sé? Si no... si... no se puede acabar el juego. No sé. Ey, Jay. Al final sí era un chombi y he tenido que hacerle pacata. Y no había skimmer. ¿Por qué no he querido? Qué triste. Y la cura. A eso voy. Porque necesitaba su ojo. Porque lo que él tiene, ¿sabes? Es... de ojo, ¿sabes? O sea... me saldrá. Tú... ¿me entiendes a lo que me refiero? Escúchame, ¿cómo coño vuelvo? Desde allí. O sea, tengo que volver... ah, bueno, sí, vuelvo desde la alcantarilla. ¿No tienes C4? No. Me dieron 5 y gasté 5. ¿Dónde coño tengo que ir? Yo estoy ahí, pues tengo que ir aquí. Me gustaría saber cuánto llevo de historia. Para saber cuánto me queda, ¿sabes? Pero que esos 5 las usé puta madre, ¿Qué dice? ¿Uno se había colado? ¿O salía? Hola. Esto... what?
¿Cómo digo esto suavemente? ¿Por dónde coño tengo que ir? ¿No puedes entrar dentro del laboratorio? Pero no tengo que ir a dentro del laboratorio. O sea, no tengo que entrar aquí como tal. Sino que tengo que ir a... Mira. Se supone que tengo que ir a... ¿Qué pone aquí? A las estancias de la reina. ¿Sabes? O sea, aquí no tengo que estar. Puerta cerrada. Lo que sí puedo intentar es a lo mejor desde dentro. Ah, no puedo entrar, es verdad. No, no se puede, no se puede. Eso quiero saber yo. Porque esto está roto. Ahí abajo se puede, se puede. Bajar se puede bajar. Por caso es que por aquí no. Ahora no me dejas salir, juego. Hola. No me jodas. ¿Sabes si dentro de la jaula donde están los zombies hay alguna puerta? Hombre, yo espero que no. Y no me marca ninguna puerta. Y aquí mucho menos, ¿eh? Realmente sería por aquí. No puedo hackear en nada. Llamar a los amigos que tienen los libros que necesito, pero no.
Las pruebas comienzan esta tarde. Quinto día añadido. Todavía no he dado con la panacea, pero gracias a las pruebas he obtenido un veneno virucida efectivo. Voy a preparar jeringuillas para que los guardias las distribuyan por donde puedan. Sexto día. Las pruebas de la panacea no han ido bien. Los guardias infectados a los que se la hemos inyectado no han mostrado ninguna mejora. Aunque algo ha cambiado en la infección. Todavía no sé con qué finalidad. Séptimo día. El desastre. Todos estamos infectados. Si la familia y yo no hemos caído por completo, ha sido gracias a las últimas pruebas con la panacea. Pero seguiré investigando. Debo lograrlo. Por la reina y por el país. Tras examinar la infección. ¿Ves? Sabía que se podía bajar de alguna forma. Nuevos. Es extraordinario. Una polla. De puta. No. Tengo todo lo necesario para realizar las últimas pruebas de la panacea. Estoy seguro de que la ciencia triunfará. El estado de la familia empeora cada día. La ciencia no puede salvarnos. Y me temo que yo tampoco. Mi propio estado muestra síntomas de mejora. La panacea está lista, pero es una vacuna, no una curada. Aún así, hay que ofrecérsela al mundo. He guardado la fórmula en el servidor central de las estancias reales. Porque la tengo que salir a la superficie, no buscaré ayuda. No sé si volveré. Era un gran hombre. Bueno, luego a darles una buena paliza, que disfruten. Voy a aprovechar para ver si hay mucha munición por aquí. O en general, munición. Tío, voy a mear, que me estoy meando. Ahora vuelvo. Ya estoy. Llevamos 7 horas de partida, ¿eh? Has cargado la cámara. Lo voy a hacer después de cenar al final, porque cuando me vaya a cenar la va a dejar cargando, ¿sabes? Joder, qué rápido. Ventaja de tener polla. Yo qué sé. ¿Qué pasa? Estamos en confianza. Joder, somos una gran familia. Cierto, tengo algo para beber o comer. Oh, mira, una pogua. Pues me veo una pogua.
Tengo un montón de arma y ninguna munición, ¿sabes? Canto fatal, jaja, lo siento por romperte el tímpano. A mí en su día sí no me quito de la canta. Así que... Ah, no, eso está abierto. ¿Está abierto? Sí. No hace puta gracia ir por ahí, pero vamos. ¿Qué podría salir mal? Aparte de todo. Ah, pues no hay nada. A ver, para subir acá. De puta. ¿Qué te esperabas, hijo de puta? Vale, pero no tengo C4. Hay un hacker, he llegado. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Queréis? Tremenda hostia que le he dado.
Sí, tiene toda la pinta de ser el final, la verdad. Así te digo, hasta que no acabo de ver algo más con los hijos de caminitos zombies acuáticos. Pues más o menos. ¿Te despiertas? No quiero, no quiero, no, no. Es que me obliga el juego. No. Otro bicho de estos no, tío. Que ya no tengo munición de nada. No, tío. La señora no es... Ese zombie es el tocho, el de los teletransportes. Tengo que llegar ahí. Tío, no quiero. Escúchame, preparaos para el screamer, ¿eh? Veo agua. Yo para el screamer soy malísimo, tú. Te he visto correr, hijo de puta. Mírala, mírala. Te he visto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a venir? ¿What? ¿Tú dónde sales?
Este sí que es el final, ¿eh? Ahora sí que hay que ir con todo. ¡Hijo de puta! Mucho. Veo mucho bicho, ¿eh? Escúchame, tengo que ir para allá. Dime por favor que te abres. Bloqueada también. Yo mientras que esto no se abra. Vale, vale. Pensemos. Ahora que las cosas están más calmas. Tengo que ir por la canaleta, ¿no? Por aquí. Pero girar aquí. El jefe final va a ser el Electro. Lo sabemos todos. Pero un Electro tocho, ¿sabes? O algo, yo qué sé. Que tengo que ir para arriba, ¿sabes? O sea, al principio. ¿Alguien se acuerda cómo fui antes? Yo no. Yo con el tema de salir corriendo casi me da ahí un telele. Con tal de no palmar. Era por aquí, ¿no? ¿O no? No, por ahí no era. Un zombi gigante. Yo espero que un zombi gigante no sea. Es un chungo. Que me han mandado algo.
Venga. Venir. Vale. Esta puerta. Joder. Cuando se carga la batería entera, voy a muerte. Venga, Emma, ya. ¡Hijo de puta! ¡Si te he dado! Vale. Alguno... No sé qué coño ha pasado. Nada, nada. Vale. Ya que lo sabía. A mí también, la verdad. Vale. De fuera. La alarma va y viene, lo sé. Hazme caso, yo quiero guardar más que tú. Escapa del subterráneo del palacio. Se notaba mucho que tú ibas a despertar. Me ha puesto de los nervios la puta alarma. Buah, a mí también. No, venga. ¡Joder! Porque hay tantas que escupen. Vale.
Dime por favor que alguien tiene. Necesito mínimo un botiquín. Bueno, también me vale. Esas dos cosas también me valen. Hay muchas cosas, ¿eh? Omega 193 a la espera. Carga explosiva 60 de peso útil. Dirección S llegando a coordenadas 864. Operación Firewall en marcha. Repito, operación Firewall en marcha. Buena suerte. ¿Cómo que operación mundo ardiendo en marcha? Yo he visto mucho de Walking Dead como para saber que esa operación no sale bien. Venga, venir. Tranquilos. ¿Alguien lleva algo? Menos mal. Bueno, solo por este tío ya me ha salido rentable. Bueno, esta tía. Venga ya, tío. Creo que se supone que tenía que salir corriendo de estos, pero... Esta está la polla. Vale, por ahí no voy a salir. Forever and never. Na 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 na. Na 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 na. ¿Por qué ha cambiado la iluminación? Tío, estoy aquí. Mira. Che. Mira, llega el ruido. ¿Que tienes un agujero en los pantalones? ¿Por qué? Del pijama. Uy. Tío, ¿me va a dejar guardar, por favor? Llamando a todos los supervivientes. Londres es una zona sin rescate y los bombardeos incendiarios empezarán en breve. Hay tiempo para una última evacuación en helicóptero. Llenad vuestras ME y dirigíos a la Torre de Londres. Ah, perfecto. Si no tenía suficiente con zombies acuáticos,
zombies. Ah, ¿se han muerto todos? ¿Todos han muerto? ¿Sí? ¿Todos? No. ¿Todos no? Pues... para algo abrí esto. Ay. Qué manía con la Torre de Londres. ¿Ya? ¿Por qué te incendias ahora? Si te he visto de normal. No. Hola. ¿Era por aquí? No sé si estaba vivo, pero mejor prevenir que curar. A ver, o es él o hay algo ahí abajo esperándome para un screamer. No, era una ra... Vale, sí, era él. Ven. Me está dando mal rollo porque hay algo... Casi palmo. Escúchame, ¿alguien tiene algo aquí? Decirme que sí. ¿Esa que tiene? Munición de fusil. Bueno. Me puede valer. Yo prefería un zumito. Pero se agradece. Thank you.
escúchame. Yo voy a guardar. Como es el final del juego, no puedo hacer ese truco. Y por eso antes tampoco me ha dejado irme. Este es el final. Está todo cerrado. No puedes hacer ninguna... nada. Lo he intentado al menos, Puto asco de juego, ¿no? Tiene sentido. Tío, que te he rematado. A mí no me dejan guardar y me doy de hostias. Es que es el final del juego. A ver, guardar simplemente es que si yo le doy a abandonar, no se guarda. Pero si yo muero, sí se guarda. Es un juego que depende de lo que muera, se... Mi juego se vuelve medianamente más difícil porque yo llevo 7-8 horas que no he muerto. ¿Me gustaría hacerlo sin morir ni una? Pues sí. ¿Pero no debería dormir o algo? No deja. Dormir es guardar. Y durmiendo te curas. Y claro, se supone que aquí se demuestra si todo lo que has hecho ha sido por pura suerte o porque de verdad te lo has currado, ¿sabes? Hola. Aquí Sondra, de los Cuervos de Ti. Hemos interceptado una transmisión del Palacio de Buckingham. ¿Es verdad que tienes la panacea? Sí. ¡Increíble! Ven a la torre lo antes posible, el mundo entero la necesita. Sí, se supone que me han dejado en el refugio cosas. Vale, ya me doy cuenta. Estás conspirando a mis espaldas. El doctor, los cuervos... ¿Sabes lo que te digo? Que muy bien. Tú sálvate. ¡Ah, me ha dejado guardar! ¡Me ha dejado guardar! Si mueres en el fuego, me da igual. No eres un superviviente como yo. ¡Ninguno lo soy! ¡No sois nadie para mí! ¡Venga, menos vete, mal! ¡Lárgate! ¡Sois tan malos como la misma plaga! Te he dado cobijo, armas, equipo. Te he enseñado a sobrevivir. Tío, tío. Sin mi ayuda no seguirías con vida. Así es como me lo agradeces. Sí. Me necesitabas. Ah, pero ahora ya has crecido y te pavoneas de todas esas misiones imposibles en las que te juegas el cuello sin mi ayuda. Recuerda dónde te encontré.
que haber dejado que ardiese el refugio, igual que lo hará el resto de Londres. Ya lo predijo John Dee. Sois todos unos malditos desagradecidos. Os gusta cogerlo todo y no dar nada a cambio, como niños egoístas. No me extraña que el país se haya ido al garete. No te preocupes, quien ríe el último ríe mejor. Vais a morir todos. Hijo de puta. ¿Ves? Sabía yo que tenía que usar esto alguna vez. Sabía yo. Mirad, tiene lucecita. Brilla. Brilla mucho. Mirad cómo brilla. Venid. Sí, se escuchaba como si estuviese al lado, ¿eh? Hola. Te llega una pena que... Ups. Creo que esto no era así. ¿Eso qué es más? ¿O no? ¿Por dónde? Solo queda él, ¿no? ¿No? ¿Quién queda? Escúchame, ¿esto gira? No. Vale, empiezo a comprender que a lo mejor el matar no es la mejor de mis opciones. El salir cagando hostias a lo mejor sí. ¿Hay un zombie fantasma? ¿Cómo que hay un zombie fantasma? ¿Dónde? ¿Dónde hay un zombie fantasma? Acaba de guardar.
Aquí el Prepper. ¿Me recibes? Cambio. What? Long live our noble queen. God save the queen. ¿Qué? Send her victorious, happy and glorious. Long to reign over us. God save. Scatter enemies and make them fall. Sí, tiene que haber algo más, en plan postcréditos o algo. Qué tan... Sí, o sea, de repente ha sido como... Claro, no lo voy a omitir, tiene que haber algo post-créditos. Y eso siguen siendo créditos. Eso sí, verás el copy que me van a comer en YouTube. Hostia, hay que ir... Escúchame, que entonces me pasa el juego sin morir una puta vez, ¿eh? Eso quiere decir básicamente que... Un momento. A ver. Recordemos que hemos visto varias... Sí, a la música original. A ver, recordemos que hemos visto varios audios, varios cosas que tenían que ver con el Prepper, y en todos decían que estaba pinzadísimo, que tenía de... se creía el mejor, ¿sabes? En todo, supervivencia, en todo. Puede ser que lo que quiere decir es más bien que lleva haciendo esto con un montón de supervivientes, porque al principio te lo dice. Y un superviviente que no le hizo caso. Pero tiene toda la pinta de que sí hizo caso, solo que se la intentó jugar al Prepper y no funcionó. Porque si os dais cuenta, el tío no es que no le hiciesen caso. Es que el tío estaba en una zona supuestamente segura, donde se supone que no pueden entrar los zombies, y habían zombies. Porque en ningún momento de toda la historia, hasta el final y el principio, nunca ha habido zombies. Nunca. Mi mente ha explotado. O sea, flipando.
se cortó, no entiendo la teoría. ¿Por dónde se ha cortado? ¿Se ha cortado? A ver, básicamente que hemos encontrado muchos panfletos, muchas cosas que hablaban del Prepper y su gente. Y que en todos decían lo mismo, que estaba pinzadísimo, que siempre era el mejor él en todo, que... Y que habían que pulsarle porque sus métodos no eran los mejores del todo. Y si te das cuenta, solamente ha habido zombies en esa zona dos veces en todo el juego. La primera, donde supuestamente han entrado y tenemos que ir a por el anterior, que si te das cuenta y te ves el primer capítulo de nuevo, el tío estaba bien. Estaba bien, ¿sabes? Porque tenía sus cosas, lo estaba todo preparado. Pero tiene pinta de que se le intentó jugar al Prepper y no es que no le hiciese caso, sino que Prepper se cansó y quiso jugar con otro sujeto. Y no sé, o sea, yo estoy flipando ahora mismo. Pero tiene toda la pinta de que es eso, o sea, sujetos. Pruebas. Ya, por eso te lo digo. Por eso te lo digo. Es más, creo que lo dije, que me parecía muy raro que él como había palmado. Tío, pero a mí lo que me ha... ¿Y si los cuervos querían ayudar de verdad? Sí, si los cuervos en verdad se nota mucho que querían... ¿Todo lo provocó él experimentando con jóvenes? Puede ser. What? ¿Habéis leído? ¿Habéis leído lo que ponía? Estaba mirando el móvil y de repente he leído... RIP no sé qué, no sé cuánto. No sé, RIP, no sé qué, no sé cuánto. Yo estoy jugando, esto es un vídeo, lo podía echar para atrás. No sé, yo me he quedado rayado con eso. Y un montón de peña. ¡La toma! Uy. Pero a mí lo que me ha rayado es... Y el zombie que tú has visto, que luego, por cierto, cuando termine el directo miraré dónde está lo que tú has dicho que has visto. Porque te lo juro, me has dejado el culo torcido, ¿eh? Lo del zombie eléctrico.
O zombie fantasma, es que no sé cómo coño llamarlo. Pero el zombie eléctrico, por ejemplo, es que me da mal rollo porque estoy viendo que el postcrédito va a ser justamente el screamer del zombie eléctrico. ¿Sabes? Fijo. Porque el zombie eléctrico ha salido en el palacio, ha salido en un montón de zonas, ha salido, como tú has dicho, en aquí, pero no me he enfrentado a él. ¿Sabes? A él no, yo no me he enfrentado. O ella, yo no sé qué, no sé cómo tratar a esa cosa. Mi teoría es que el tío empezó a marcarse las de el médico de Frankenstein y empezaron los zombies poco a poco, y sometía a jóvenes soldados a intentar vencerle, y quería seguir aumentándose la capacidad de la fuerza poco a poco, y acabó propagando sin querer todo Londres. Puede ser, puede ser. Porque el tío se lo tenía todo bien montado. Demasiado bien montado. La verdad. Y si no, ¿cómo es capaz de llevar todo? Cámaras, micros, redes... ¡Sin salir! ¿Qué es lo más importante? Sin haber salido, porque al principio dice que no sale. No, a ver, lo de las redes y todo esto, se supone que él antes manejaba todo eso. ¿Sabes? A mí lo que me sorprende es que para eso... tienes que salir antes. Y al principio dice que no sale. ¿Sabes? Si no sales, ¿cómo tienes conectado todo toda la ciudad? Eso tienes que hacerlo antes de que pase lo de los zombies, porque sabes qué va a pasar. Y el circo, si manejaba todo y veía todo, ¿cómo lo hizo? El circo. Ah, ya, lo que hemos visto antes. ¿Cómo no impidió nada? Ya. Eso también me queda un poco joder, si... Bueno, señores, me voy. Recordad que os quiero. Venga, nosotros también te queremos de todo corazón. Chao, Siro. No sé, a mí me ha dejado esto con el culo muy torcido, la verdad. Es que es demasiado sospechoso. Todo es demasiado sospechoso en este juego, en verdad. Es como demasiado extravagante todo. No sé una cosa que no sea sospechosa en este juego, la verdad.
¿No notas como si los créditos fueran todo el rato los mismos? He visto lo mismo dos veces. ¿Sí? ¿Sí? Producto con él. Esto yo nunca la... Esto no, ¿eh? Esto no lo he visto yo... Todavía. John D. Performing Experiment Queen Eleven in London. John D. Zombie. Pues sí. Tien. Una polla. El screamer, ¿verdad? ¿No? ¿What? Vamos, espabila. Tenemos que salir de Londres ya. Le prometí a un superviviente que volvería. No sé si eras tú, pero estás en la misma frecuencia. Ven rápido a la torre. Te esperaremos todo lo que podamos. ¡Corre! ¿Qué te he dicho que esto no terminaba ya? No, tío. ¿He palmado? Ah. No, no. O sea, no tiene, no puede acabar así. Estaba en el agua, tío. Estaba en el agua, tío. En el agua, ¿cómo coño te quemas? En el agua, ¿cómo coño te quemas, tío? O sea, 7 horas y pico. Sí, ¿no? Tenía que acabar muerto, sí o sí. Solo que a lo mejor podría haber durado un poco más, pero no sé. Pero bueno, creo que se notaba. Sí, porque... no sé.
Eran muchos zombies y muy pocas balas. Ya. Sí, es que me parece... No sé. Muy raro, supongo, pero bueno. Supongo que tampoco me queda otra ya. En fin, y con esto y un bizcocho, cambias de juego. Ahora haré lo de la canción y pues, Saúl me dijo de jugar y que le explicase lo de la historia, que por qué me ha dejado tan rayado. Ya mañana te preguntaré seguramente cuál es el siguiente. No me esperaba un final así, no tan terminado a lo bruto, pero mola. Así que, bueno, con mañana me refiero a cuando te vea, te lo pregunto, que mañana vienes un ratito aquí a mi house. Venga. Chao.